Richard Carapaz gana il ciclismo visto che mi hanno bloccato il video por cuenta di una persona che praticamente non sta bien de cabeza, me tiene invidia y nada, de todos modos ahora voy a hacer el video sin imágenes de la RAI, Radio Televisión Italiana, quiero ver si esta persona me va a bloquear también este. E nada, Richard Carapaz, l'equatoriano, hizo una competizione fantastica perché logrò, a parte competir con grandi campiones, incluso por fin il colombiano che già aveva ganato. Varios otros atletas, el italiano que poi luego tuvo calambre y tuvo que retirarse durante la competición. Estuvo una pelea dificilísima y Carapaz però logró prácticamente empezar a distanciar todos y teniendo una resistencia de aliento con un progreso llegando a una velocidad siempre más y creando una distancia impresionante que ya muchos decían a ver si va a lograr tener esta resistencia a la hora cuando faltan pocos kilómetros y ya cuando faltaban 3 kilómetros ya tenía todos distante como le había dejado una pista impresionante y se veía el ecuatoriano Carapaz que sin dejar el ritmo seguía moviendo las piernas en una manera impresionante y logró ganar incluso centavos de segundos de velocidad, porque pues los demás se sentían más el cansancio también y entonces esto hizo que el ecuatoriano siguió, ya estaba, era prácticamente un Ferrari con 2 ruedas. Che con un ritmo fantastico llega alla llegada impressionante, atrás no hay nadie, non se ve, quando él llega y alza las manos, todavía de lejano non se ve nadie, no está nadie, está solo él y el viento. Y solo mucho después, ma mucho, mucho después, finalmente llegan los demás. Le dejó prácticamente una pista, literalmente, proprio desplazó a todos. E fue una competición fantástica. Muchos ecuatorianos han visto esta competición de mañana súper temprano, aquí cerca de las 4, 5, 6 de la mañana. Insomma, una cosa de verdad, no fue, pero las emociones ganan. Y sí, yo tampoco, no me, no, no, ni siquiera, yo hoy he conocido este campeón, ¿no? Yo ni siquiera sabía, de hecho cuando yo estaba haciendo el comentario, que estaba todavía en giro, la competición estaba en movimiento, yo no tenía idea, pero sabía que los colombianos sí son muy buenos, que ya han ganado, son muy buenos con el ciclismo, pero no me imaginaba que un ecuatoriano iba a ganar también. Y pero ya se empezaban a decir los nombres de estos, y yo digo, bueno, vamos a ver qué tal, ¿eh? Y pues poco después se ve efectivamente que este grande campeón empieza a sorpasar, empieza a adelantar a todos, distancia todo, y allí ya preanunciaba que este iba a ganar la medalla de oro. Se ganó el oro olímpico a Tokio. De verdad, ha señado, creo, un pedazo de historia sobre este y seguramente este grande campeón va a tener éxito en futuro. De verdad, me ha emocionado muchísimo y me ha dado mucho gusto ver este grande campeón ganar. Ahora siguen aquí las competiciones, está todavía natación, taekwondo, box femenino, ha ganado ya una nuestra campeona que però va digamos, a los cuartos de final, però insomma todavía falta. Y nada, ese es todo, lo veo para más videos, cabrones chingones, no obstante la censura, no obstante alguien me quiere bloquear mis videos, no obstante esto, seguimos aquí.
y adelante. Chao, a la próxima.